Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes, queridísimos compañeros de Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Qué tal nuestro festejo de 15 de mayo? Nos lo ganamos. Todos los días trabajamos muchísimo y bueno, pues en este año no podríamos dejar de felicitarlos a todos ustedes, mandarles un abrazo muy fuerte, que se la pasen muy bien, que descansen el día de mañana y que sigamos en la recta final de este ciclo escolar con todo, porque nuestro trabajo, lo sabemos, es fundamental para nuestra sociedad. Y aquí en Ideas Directas, pues vamos a celebrar el 15 de mayo, con una maestra directora con una trayectoria impresionante, maestra María Teresa Rodríguez Muñoz de la Técnica 25. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto que me hayan hecho favor de invitarme a este programa, a este espacio, para poder expresar algunas ideas. Gracias. Pues fíjense, compañeros, que siempre antes del programa platicamos con los directores sobre su escuela, preparamos un poquito lo que vamos a presentarles a ustedes y estoy impresionada, maestra. 22 años de directora, 3 escuelas, Así es. pero yo creo que ha sido contundente esta parte del trabajo con usted. ¿Cómo describiría estos 22 años de servicio como directora? Han sido como un sueño, ha pasado el tiempo muy rápido. El involucrarse con el trabajo, el tiempo no se siente, el tiempo avanza muy rápido. Son experiencias muy agradables. No se puede apartar uno de que a veces hay momentos difíciles. Sin embargo, yo creo que los momentos más agradables, tanto con el alumnado, aprendemos mucho de ellos, como de mis compañeros mismos. Pues yo creo que eso nos hace la vida llevadera y creo que es una experiencia muy agradable que si me dijeran que qué elegiría si volviera a vivir, elegiría lo mismo. Ser Es algo muy directora. bonito ser director. En ser directora, bueno, estamos hablando que en el tiempo en el que la equidad de género está más avanzada, pero hace 22 años no lo era tanto. Fue muy complicado llegar a este puesto. No se me ha hecho difícil. Fue por invitación mi trabajo, primero ocupar una coordinación, después la subdirección, posteriormente la dirección. En estos años, los primeros años como directora, pues yo creo éramos 12 directoras, cuando mucho, las que estábamos en el sistema. Yo estuve en la zona norte bastante tiempo. Y hubo ocasiones en que estuve yo sola en toda la zona norte como director, pero siempre tuve apoyo de mis compañeros. Siempre el conjunto de directores es muy solidario. Así es. Siempre ha sido solidario el tratar de apoyarnos unos a otros con las experiencias, cuando hemos tenido problemas. Creo que todos nos apoyamos. Es un grupo sólido, compacto. Actualmente usted está en la secundaria técnica 25, ya tiene Así es. 6 años ahí. Así ¿Cómo es. describiría a su comunidad? Es una comunidad como cualquier otra, es una comunidad que hay compañeros sumamente comprometidos con su trabajo en su mayoría, ¿sí? Gente dispuesta al trabajo, dispuesta a apoyar a los jóvenes para que salgan adelante y no nada más el docente. Creo que nuestros compañeros, que es el personal de apoyo, tienen una tarea muy importante y determinante para ayudar a los jóvenes a salir adelante. Es una comunidad en la que me siento muy a gusto, he trabajado, sí en un principio fue fuerte conquistarlos, lograr llegar a eso, pues me costó más de un año, pero creo que en este momento está consolidado el trabajo. Y yo creo que yo digo que el ejemplo arrastra más que mil palabras. Así es. ¿Cómo ha evolucionado la secundaria técnica 25 en este tiempo que usted ha estado? Pues el compromiso de mis compañeros, ellos han entendido que los tiempos han cambiado y que ya no nada más podemos simular que trabajamos. El trabajo es comprometido,
tenemos que entregar resultados. Yo creo que nuestro mejor resultado es cuando entregamos cada generación y lo que le dejamos a los muchachos. Y hablando de muchachos, ¿cómo caracterizaría usted a esos alumnos en la colonia Portales? Porque, bueno, no hemos dicho que la técnica 25 está en la calle de Bretaña, en la colonia Portales. ¿Cómo son estos chicos? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones? Es una sociedad económicamente es baja, media baja, ¿sí? Los muchachos tienen aspiraciones, algunos muchas veces se pierden en el camino por querer lograr sueños que son fugaces, sueños que no están bien consolidados, a algunos les gusta el dinero fácil y eso es lo que los pierde en el camino. A algunos otros, las familias los acompañan y cuando hay un acompañamiento de la familia, es más fácil sacarlos. Por supuesto. Actualmente, creo que en esta generación es donde hemos encontrado más problemas de conducta. De conducta, pero no el que tira el lápiz, la pluma. El inquieto, el respondón. No. Son problemas ya de conducta que obedecen a problemas psicológicos o mentales. Eso es lo que hemos enfrentado este ciclo escolar. Y es preocupante. Es muy preocupante. Hemos buscado apoyos, tenemos el apoyo del Centro de Salud Balmis, que está muy cerca de la escuela. Ellos nos están ayudando a canalizar, hacen una entrevista a la trabajadora social y viendo cuáles son los problemas que ellos tienen, canalizan ya sea psiquiátrico o canalizan ayuda psicológica. Pero sí estamos trabajando de la mano con ellos. ¿Usted qué cree que sean las causas de estos problemas ya más severos en los chicos? Las causas puede ser el que trabaja papá, mamá, que se sienten muy abandonados, que tienen más libertad de hacer muchas cosas, que necesitan más acompañamiento y que nosotros como adultos debemos aceptar cuando se está presentando un problema de este nivel para canalizar inmediatamente. Los padres deben de aceptar que el niño está presentando un problema, no porque quiera, sino son problemas ajenos a ellos mismos. Y yo creo que canalizando y llevando una terapia y apoyándolo en todo, tanto nosotros como docentes, como ellos como los padres, yo creo que lograríamos mucho. Para esto obviamente necesito un equipo de docentes a la altura de estas circunstancias. ¿Cómo describiría a sus maestros, a su equipo de trabajo? Colabora en la técnica número 25 la maestra Rosa Laura Jara Hernández, es una psicóloga gestal. Son muchos niños los que tenemos, son 700, ella no podría dar una terapia a cada uno de ellos. Por supuesto. Sin embargo, los escucha, ella es la que me hace las canalizaciones, me las va derivando dependiendo de donde se requiera y en ese momento que Balmis, el Centro de Salud, nos está dando el apoyo, conjuntamente se está trabajando con ellos. Mis compañeros, cuando detectan algún problema que todavía no ha sido visible para nosotros, ellos mismos, en las reuniones técnico-pedagógicas, el Consejo Técnico Escolar, ahí ventilamos muchas situaciones de las que estamos observando, ¿sí? Y el apoyo de mis compañeros, trabajo social, también se involucra mucho, que es nuestra compañera María Carvajal, que trabaja a la par con los muchachos, y yo creo que ese ha sido el buen resultado de la escuela. Me decía usted que las sesiones del Consejo Técnico son a morir, o sea, y todos se quedan con ese compromiso. Así es. Es muy importante ver de qué manera se trabaja. Mis compañeros iniciamos a las 8 de la mañana, muchas veces terminamos a las 4, más de las 4, y ellos se quedan a trabajar. No protestan. En reunión colegiada se determinó por parte de mis compañeros que lleváramos a cabo rallies al finalizar cada bimestre. Y de una manera lúdica podemos ver qué tanto avanzamos, qué tanto los jóvenes realmente quedaron con esos conocimientos, con esos aprendizajes significativos que van a ser a lo largo de su vida.
y ha sido un excelente resultado ver el compromiso, ver cómo los jóvenes trabajan en equipo para poder sacar nuestro compromiso claro. que hicimos. Se involucran en esa tarea. Así es, tanto los docentes como los jóvenes. ¿Qué tan complicado es dirigir estos equipos de trabajo a los chicos con tantos problemas? ¿Cómo logra una sola persona, la figura del director, cohesionar tantos puntos de vista, tantas personas? Yo creo que uno de los puntos clave es saber escuchar y darse el tiempo para escuchar a los demás. Yo creo que a veces cuando no nos damos ese tiempo y la persona no se siente que por lo menos ha podido alguien escucharla, se siente defraudada. Y esa persona es la que queda más resentida, ¿sí? El hecho de escucharlos, el hecho de trabajar a la par con ellos, yo creo que eso ha hecho que se logren muchas cosas. Y la imagen que yo tengo de mis compañeros es que a veces están muy tensos y platicando un momento, intercambiando ideas, sugiriendo por parte mía algo. Ellos ya sabrán si lo aplican o no, claro. Pero para ellos es muy importante esa parte. Y para los jóvenes es más importante. He observado en los jóvenes muy rebeldes que cuando les digo, puedes sentarte, te escucho, empiezan a relajarse. Y termino hablando con ellos muy a gusto, sé realmente lo que les está pasando y canalizo, ya sea con mi compañera Rosa Laura o con mi compañera Mari Carvajal. Y ellos canalizan. ¿Se da tiempo, entre tantas actividades que tiene como directora, de escuchar a los chicos? Sí, sí me doy el tiempo y sobre todo cuando hay problemas muy serios. Cuando ya han pasado por las diferentes instancias de la institución los jóvenes y llegan conmigo, procuro darme ese tiempo porque voy a ganar, quizá dentro del trabajo, aparentemente voy a perder que unos 10, 15, 20 minutos escuchando, pero voy a ganar a un joven que se quede en la escuela. Es lamentable ver cuando los jóvenes abandonan la escuela. Entonces yo creo que una de nuestras funciones específicas es lograr elevar la eficiencia terminal, porque entre mayor preparación tenga un joven, menos riesgos tiene en la vida. Claro, sobre todo en los ambientes tan complicados que hay fuera de las escuelas. Así es. Maestra, ¿cuáles son sus proyectos más fuertes dentro de la escuela académicamente? Lograr elevar la eficiencia terminal, tratar de que los jóvenes no abandonen la escuela cuando se inscriben en primer grado, que terminen su educación secundaria. Hay factores que inciden en el caso de los que tienen que cambiar de lugar de residencia, claro, por los trabajos de los padres. Pero ahí se entiende cuando un joven va a cambiar de institución, pero va a continuar estudiando. Es lamentable cuando perdemos a uno que va a ir a la calle, ¿sí? Elevar el porcentaje de aprovechamiento en ellos y bajar los índices de reprobación. Yo creo que son los puntos más importantes para nosotros. Más importantes, pero los más complicados. Cuando estamos hablando de que el asunto de la deserción y la reprobación no es un problema exclusivo de México, se está dando en todo el mundo con una juventud muy compleja, muy complicado. ¿Cuáles son las acciones que usted echa a andar para lograr incidir en estos puntos? Precisamente el hecho de escucharlos, el hecho de ir de la mano con ellos, el estar pendiente cuando llevan materias reprobadas, hablar con padres, hacer un compromiso con los padres, con nosotros y con el joven, no dejarlo que se pierda, ¿sí? Yo creo que son las cosas más importantes que todos nosotros como plantilla docente de la técnica número 25 estemos al pendiente y veamos el avance de cada uno de nuestros alumnos de manera grupal y de manera individual. ¿Cómo define el liderazgo que usted tiene cuando estamos hablando de que en general a la mujer se le asigna un rol más maternal, ¿no? En cuestiones de dirección, ¿cómo define usted su rol como directora? Pues maternal no creo. Tengo un carácter fuerte, sé escuchar,
trato de precisar mis respuestas, no tomar decisiones arrebatadas, pensarlas bien antes de decidir. ¿Por qué? Porque cuando uno decide sin tener clara una idea, puede cometer un error muy grave. Mi forma de dirigir siento que es con precisión, con autoridad, con liderazgo. Trato de involucrarme en todo el trabajo con ellos. No nada más ordeno y me mantengo a un lado, me mantengo al margen. Procuro involucrarme en todo. Pues un gran trabajo realizado en la Secundaria Técnica 25. Y bueno, pues vamos a escuchar a la comunidad a través de nuestro chat, César. Claro que sí, hay que saludar a los amigos que están conectados escuchando esta plática tan interesante. Primero ahí, Maru en la técnica 77, la 101 nos ves, Ricardo en la 107, mi amigo Sergio en la 22, Francisco de la 25, por cierto, la 30, 53, Carlos, la 56, Gustavo en la 91, Martín en la 92, Rigoberto en la 94, César MR de la 96 y la siempre fiel Lulu de la técnica 78. Los saludos y los comentarios vienen precisamente de la 25. Dice Francisco, saludos a la maestra Tere de parte de la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Felicitamos a todos los maestros, en particular a los de la 25, y también muchos saludos a los compañeros del área administrativa y de servicios. Su labor es fundamental en el funcionamiento de la escuela. La 92, Martín dice, felicidades a la profesora por los compromisos educativos alcanzados y por lo que ahora tiene como meta. La 101 dice, muy bien por el personal de la técnica 25 y la 56, es grato el trabajo que nos ha platicado. Muchas felicidades. Pues ahí está la voz de nuestra comunidad, maestra, enviándole felicitaciones. Gracias. Maestra, ¿hacia dónde va la técnica 25? ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde la quiere llevar en el corto plazo? Pues que los muchachos eleven su porcentaje de aprovechamiento, que es lo más importante. En el aspecto de la infraestructura de la escuela, lograr que arreglemos ese drenaje que nos causa tantos problemas, Inundaciones. tantas inundaciones, y son los puntos, buscar el apoyo en la delegación política. Lo hemos buscado, pero pues no perder esa esperanza de que en algún momento, sé que es bastante difícil el problema que tenemos de drenaje, pero espero solucionarlo. Espero que la Escuela Secundaria Técnica número 25 sea la mejor, que destaque al 100%. Hay un excelente personal, como lo decía mi compañero Francisco, tanto docente como personal de servicios y administrativo. Creo que todos trabajamos por el mismo objetivo, los jóvenes, ¿sí? No trabajamos por una persona, trabajamos por una institución, trabajamos por un subsistema. Y yo espero que la técnica número 25 logre ser una de las mejores escuelas. Trabajando con vidas, Así con es. seres humanos. Maestra, muchas gracias por esta entrevista. Recuerden, queridos compañeros, que esta entrevista continúa en Dejes Radio y ahí vamos a escuchar la parte humana, la parte menos conocida de los directores y que a veces nos trae muchas sorpresas. Gracias. Agradecemos esta entrevista. Muchas gracias, maestra. Pásense a Dejes Gracias. Radio para continuar con la maestra María Teresa Rodríguez de la Técnica 25. Nosotros nos quedamos aquí con un programa súper, súper interesante. ¿Les gusta la pintura? ¿Les gusta el arte? No se vayan. Juan Carlos Berumen, pintor, con nosotros aquí en Dejes TV. Rapidísimo, regresamos.